Un saludo raza para <coughs> todos los amigos galleros aquí es su compa de California Game Farm y pues para los que no son amigos este pues vayan a ver si ya pues la marrana para que no vayan a hacer corajes pues este sí pues este es imposible caerle bien pues a todo el mundo y pues realmente a mí no me interesa caer bien ¿eh? no no somos moneditas de oro ¿eh? Aquí esta, esta información que aportamos nosotros es por mero gusto. Realmente ahorita no tengo que hacer. Ando de vacaciones. Y pues aquí me la con mis gallitos. ¿sabes? El, que le pueda, el que le pueda servir algo de esto. Este, tómelo. Y pues el que no, pues... Mejor cambien de canal. Así, así se evita. Se, se evitan el estrés de andar queriendo... queriendo pues este... Pues sí. Ponerse. Ponerse... Ponerse a las patadas con Sansón, pues a mí la gente que me conoce pues realmente ya sabe cómo soy yo. A mí no me conocen por mancito, por dejado, ¿verdad? este, así se evita muchos estrés. Y pues para esa raza que le pueda servir algo de esto, con una persona que agarra algo bueno de aquí de, de aquí, pues para mí está bien, ¿verdad? Yo yo no estoy ganando ni un peso haciendo estos videos. Esto es para muchos camaradas que me piden consejos y compartimos parte parte pues de nuestras de nuestras experiencias con estos, con estos animales. Bueno, dicho eso, vamos a, a hacer una pregunta que me hicieron, que he escuchado muchas veces que le hacen esa pregunta a varios creadores: ¿Qué es más importante, el gallo o la gallina? A base de mi experiencia, yo no soy una autoridad de, sobre esto. A base de mi experiencia, este. Pues ya cuando haga un libro ahora sí ya me van a me van a tomar en serio, ¿verdad? a lo mejor algún día hago un libro. Y ya pues bien bien con, con métodos científicos y comprobados, avalados por científicos, ¿verdad? se puede hacer, pero es mucho, es mucho rollo. ¿verdad? Para que a lo mejor algunas personas me tomen en serio, ¿verdad? que, que para convencerlos ¿verdad? que sí, sí sé de lo que estoy hablando, sí sé de lo que estoy haciendo. Bueno, ¿qué es más importante? Aquí esto es un laboratorio. Aquí es un laboratorio de experimentos. En estos los gallos también estamos experimentando. Se puede decir que, que este es mi laboratorio. Tenemos alguna duda, una pregunta, pues le calamos, Ahí lo ponemos en práctica. Si tú quieres, si tú quieres andar pregunte y pregunte y pregunte, pues realmente nunca vas a aprender nada, porque a lo mejor tú le puedes preguntar a una persona, te va a decir su opinión y a la mera, al final de cuentas tú lo vas a tener que poner en práctica. Ahí vas a la pregunta, me preguntaron si yo tengo un gallo que no es muy fino, medio correntón y una gallina fina, ¿me, puedo sacar gallos buenos de ahí? Es la pregunta y eso está bien simple, pues cállenle, Yo hice, yo hice ese cale ya hace mucho tiempo, hicimos ese cale aquí. Porque en mi opinión es más importante la gallina. Una gallina fina, una gallina que, que, que... Una gallina game. Lo que se conoce como game. Sabemos esto porque mucha gente dice, no, pues estos animales son finos, pero hay grados de fineza. No. Si tu animal no es fino, no es un game fowl. No es un gallo fino. Así de fácil. Tú puedes tener bonitos gallos, bonitos colores, bonitos, bonita estampa. Pues yo... Sí, mis gallos están, pues, están medio feos y peormente ahorita que están empelechando. Pero aquí tratamos de calar los animales para que sean ginfa, para que sean gallos finos, ¿verdad? No nomás que se vean finos, que sean finos. Entonces nosotros hicimos ese cale hace mucho tiempo con esa duda. Pues le echamos gallinas corrientes a un gallo fino y viceversa. Y calamos los resultados. A base de ese experimento, les comento. ¿Cuáles fueron mis resultados? Una gallina fina... Lo que es una gallina fina... De preferencia una, una gallina... Trabajada en consanguinidad... Le metes un gallo corriente... Así es el gallo más chafita que estáis por ahí... Te va a dejar gallos finos... Para pelear... No te van a correr... La, y, y, la, y la fineza de ese gallo... Va a llegar... Va a llegar hasta el punto... O sea tiene un límite... O sea lo fino de ese animal... Va a estar de acuerdo a lo fino de la gallina. Si tú tienes una gallina fina, que no hay duda, esa gallina es fina, ¿da? Que pues, los que ya tienen experiencia, hay gallinas que las puedes hasta jugar. Las puedes armar y las puedes jugar. Gallinas, gallinas, hembras. No gallo, gallinas. Una hembra. Aquí también hemos hecho ese cale. Este. <coughs> el animal no te va a correr. Y, y, y van a creer que a veces hasta salen más buenos los animales así. O sea, para combate, ¿da? Para combate esos pues sabemos que tienen corriente este y al revés una gallina chundona una gallina corriente le echas un gallo fino los animales no sirven te van a correr porque porque sabemos que, el, que la gallina aporta el gallo aquí aquí localmente hicieron ese ese cale hicieron ese cale había unos gallos búlicos había unos gallos búlicos que yo de antemano sabía Ahí de un, un primo ahí de, de mi vieja. Se fue para la frontera y dejó un, un gallo. Yo, lo, yo conocí a ese gallo. Era una chulada para topar. Lo más que yo antes no sabía. Que estaba cruzado con corriente. Bueno, el animal. Estaba grande, estaba bonito y peleaba. Era muy rápido. Muy rápido. En las patas. A ese animal le quedó aquí un compa. Que es gallero aquí local. Y pues lo miraron. miraron topar. Y, y pues hasta lo metieron en, un, en una jugada. Y les ganó. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hicieron? Agarraron a ese gallo y le sacaron cría con gallinas finas. Y sacaron más búlicos. O sea, el búlico es como el giro. El búlico aporta el color como el giro. Salieron búlicos. Y este. Y no, pues armaron una. Armaron unos gallitos. O sea, iba a haber una jugada, un derby. Aquí parece que de 50, 100 mil. No me acuerdo no cuánto era el derby. Ya hace, ya hace años de eso. Y pues metieron los hijos de ese gallo búlico. Y van a creer que ganaron el derby. Entonces. A esta, a, esta, a esta parte. O sea. Confirmo. Lo que yo ya sabía. Una gallina fina. Le puedes meter un gallo corriente. Y no te tiene que correr. O sea. Si te corre. Mata a la gallina. Esa gallina no. no o sea. Si ¿sí me entiendes. Si sí, sí, ponen que un animal salga. Pues. Corriente. Pero si te corren. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Matas mata al ese animal. Para que no perdamos tiempo. Yo aquí lo personal. También hice ese calen. Yo tenía, pues, yo siempre he tenido animales aquí, que tengo años con ellos. Estos americanos que tienen en Estados Unidos, apenas tengo tres años que logré traerme estos animales, pero yo tengo muchos años. Esta sangre la tenía guardada con amigos allá y este, yo, pues, yo, yo soy norteño, voy y vengo, me vento temporaditas en Estados Unidos trabajando y, y regreso. Ya tengo más de diez años viendo aquí en esta zona y realmente aquí no me conocían como gallero, este. O sea, sabían que a mí me gustaban los animales, sabían que le les sabía, pero no me conocían a mí como gallero, o sea, no, no sabían que yo era gallero. Entonces, aquí localmente tengo un, un pariente, hace mucho tiempo, ya estamos hablando ya casi 10 años, pues él le iba bien al compa, pues tenía, había, había modo, y al vato le gustaban los gallos. Se compró un trío de Dingfer, se compró unos tríos, se compró los sueros y los Kelso de Dingfer. Aquí un, un pariente de mi vieja este, se hizo de unos gallos de esos. Un kelso, el animal, pues chulada, animal, bien bravo, bien, bien bravo el animal. Este, y en ese tiempo vivíamos en la misma casa. Y pues yo una temporita que me fui para Estados Unidos, duré pues un año, una, una corrita que me hice para allá. Este, cuando regresé, pues mi vieja me tenía encerrados unos gallitos de, de unas gallinas giras que yo tenía. Era una gallina que yo tenía una gira muy, muy fina. Esa gallina hasta cantaba. Fina, fina el animal. Y pues estaban sueltos y ahí en el patio, pues tenían el, el, el gallo ¿verdad? que tenían ahí para el patio para pisar las chundonas. Era un gallo de esos colorados para el caldo. Un animalón, yo creo que pesaba unos 3-4 kilos ese animal. Y pues la gallina se envuelve ese gallo, un gallo corriente. O sea, corriente Y pues mi vieja sabía que hemos me gustaban los animales. Pues regresé y metí unos gallitos giros, encerrados. Bonitos los animales, por la gallina salieron pues finos, o sea, parecían finos, pero yo de antemano sabía que eran mitad corriente. Pues al caso que, pues ahí lo tenemos al animal más que nada como mascota, ¿eh? pues esta me, me, me dio curiosidad ese gallito, pues mi vieja ya me lo tenía apartado, no era un gallo fino, pues ella pues no, no sabe de esto. Y pues ahí lo andábamos, lo, lo andábamos manejando. Y pues pasó ese compa ¿sabes? y me tiró un, un, una indirecta, nada, pinches gallos que no sé qué, y sacó su gallo. Estos sí son finos, ¿no? no cochinadas. Me tiró un morro, pues un morro, pues morros estúpidos, ¿sabes? Que, que apenas este, empiezan a vivir y pues, y que no saben pues nada de nada. Y mi teoría directo y yo me dio risa, y yo le, le, hice, la, le hice el comentario: Le dije, vale, yo te mato tu gallo con este gallo corriente. Y el morro se, 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 no, pues se ardió, como que estos son de, de americanos y que no sé qué. Le, pues yo, está bien, muy bonito tu gallo y todo, todo pero pues vivimos en la misma casa, yo lo había observado ese animal. Le dije, en el puro caminado, tengo que tu gallo no corta. Y se quedó el vato, pues, como les digo, a mí no me conocen como gallero. Y a veces la gente, pues, le doy un calladón dos hocico, ¿verdad? Este, cuando empiezan a tratarme y, pues, más que nada... Y ese fue el fin de el, ese. El, el, y el vato me tomó la palabra. Le dije: No, pues vamos armando. Y que, que no sé qué. Le dije, pues unas navajas. Y los calamos. Y dinero. Pues le dije, No tienes. O sea, un, mor, un morrillo. Pues no tienes dinero. de ¿Cuánto? O sea, júntate unos 200 pesos. Busca por ahí. A, a ver quién te presta. Pues para que te cueste algo. ¿verdad? Y sí, se armó. Pues armamos. Y este. Soltamos los animales. Se levantaron en el aire los animales. Los dos se levantaron en el aire. Chuladas... Se hicieron bola en el aire... Y cayeron en el suelo igual... O sea unos animales... Chuladas para pelear... El, el, el animal era muy bravo... Muy bravo... Pero yo le dije... Ese animal no corta... En el puro caminaba Pues uno ya con la experiencia que tiene... Este... Pues ya... Ya ha experiencia pues en esto... ¿Y qué pasó? Pues en el suelo... Su gallo se le, se le encimó al mío... <coughs> y le dio una... una pues le dio una, una revolcada en el suelo al mío... Y este... Y ya que, que este, en el aire se miró un chorrón de sangre que cayó en el aire, pues yo pensaba que era, era mi gallo, ¿verdad? Y ya quedó boca, se le dio una revolcada a mí y se quedó de espaldas, ya, ya hasta ahí llegó. El animal ya murió, Y ya no se paró, el animal ya, ya agonizando. ¿Y pues qué pasó allí? Lo levantamos, el cuñado antes de levantarlo le dio una patada a su gallo, bravo pues, porque ¿cómo es posible? Y mi gallito parado, ya lo iba a ir a rematar y mejor lo agarré, lo levanté. Y, y pues le dio una patada a, él a su gallo, porque lo decepcionó ese gallo de un tribu de dinfer lo decepcionó. <laughs> y pues le dio un calladón de ciclos su, su gallo parecía coladera. Eh, lo dejó rajado por todo, abierto por todos lados. El mío nomás tenía un resguñito en un ala. ¿Qué pasó ahí? Y, y, y mi animal, bravo, bravo el animal, así como cualquier gallo fino. Y pues una chulada para pelear, pues salió la gallina, o sea... Lo fino lo sacó la gallina, porque pues el gallo era, pues, era de caldo, para el, pa el caldo, ¿no? entonces ahí volvimos a comprobar, hicimos dos cosas, comprobamos lo que yo ya sabía, una gallina fina, le puedes echar un gallo corriente y no te corre, ¿verdad? por eso la importancia, para mí es más importante la gallina, porque ocupas la gallina para hacer la familia, la familia de cualquier raza ocupa la gallina, este, y si raza, pues ahí hicimos dos cosas, Demostramos algo que nosotros ya, ya sabíamos, ya habíamos hecho ese experimento y pues dimos una, un calladón, calladón de hocico. Nomás agacharon la cabecita. Y estoy esperando todos los 200 pesos. Ya, ya va más de 10 años de eso y hasta la fecha no me han pagado. Pero sí, raza, a veces es mejor demostrar poquito humildad. ¿eh? Si tú no sabes de, de algún tema, a veces es mejor este, demostrar humildad y, y aprender uno a escuchar. Escuchando, pueda que aprende uno más que andar abriendo la boca a lo porugüey, verdad? Y si es parte del tema, raza, por, por, por toda esa raza ¿verdad? que pues están estancados, están en est su vida, pues les apesta y pues nomás son buenos para andar, hable y hable. Esa gente nunca va a cambiar, desde ahorita les digo, la gente que así nunca va a cambiar y pues que les vaya bien. Desde aquí les mando mis bendiciones, verdad? Y si raza es parte de, de, de esto, para mí, para mí, este. La gallina es más importante que el gallo. Sin, una, sin, sin gallinas finas tú puedes tener el gallo más fino que puedas conseguir y, y, y no vas a lograr nada.